comandante, uno de los reproches que se le hace a la revolución, sobre todo en los primeros años después de la victoria, es que se dice que hubo un comportamiento agresivo, un comportamiento represivo contra los homosexuales, que hubo campos de internamiento, donde los homosexuales eran encerrados o reprimidos. ¿Qué nos puede usted decir sobre ese tema? En dos palabras, tú estás hablando de una supuesta persecución a los homosexuales. Eso. ¿Y por qué nace ese criterio? Sí te puedo garantizar que no, nunca. Persecución contra los homosexuales, ni campos de internamiento contra los homosexuales. ¿Qué tipo de problema se produjo? Nosotros, por aquellos años, primero de que tú hablas, nos vimos obligados a una movilización casi total del país, constantemente, ante los riesgos, riesgos de agresión de Estados Unidos. Mencioné algunos casos, algunos episodios, Girón, la guerra sucia, la invasión de Girón, la crisis de octubre, toda aquella etapa en que te hablé que hubo muchos presos. En ese periodo. Entonces, se estableció un momento la ley del servicio militar obligatorio. Nunca, sin embargo, se usaron unidades del servicio militar en la lucha contra la guerra sucia, a partir de un concepto. En una lucha interna o en una misión internacionalista, los combatientes todos tienen que ser voluntarios. Pero en la defensa del país, para defender el país, en un momento dado, fue tal el volumen de la fuerza que necesitaban, cientos de miles de hombres. Pero tú, que nuestro adversario era nada más y nada menos que Estados Unidos. Ya afortunadamente se habían, en el momento, eso ya sea afortunadamente, se había hecho la campaña contra el analfabetismo. Se continuaban los planes de seguimiento. Había escuelas en todas partes. Y en un momento en ese sentido había 42.000 soldados soviéticos. Cuando ellos tenían 42.000 soldados soviéticos, nosotros teníamos 300.000 hombres sobre las armas. En un momento dado, después de la crisis de octubre, tuvimos que asimilar todo el armamento de los 42.000 hombres. Entre ellos, cohetes tierra-aire, que requiere conocimientos por lo menos de 12 grados. De modo que en determinado momento ya casi todos los soldados que ingresaban en un servicio de 3 años eran técnicos medios o universitarios.
se hacían algunas excepciones, bueno, con algunas carreras que estaban súper necesitadas de personal. Medicina, por ejemplo. Porque de 6.000 médicos que teníamos, se habían llevado 3.000 en los primeros años. Esa era la situación. Entonces nos encontramos con tres problemas. Hacía falta un nivel escolar para prestar servicio en la Fuerza Armada. Y algunos teníamos que sacarlos de las universidades. Y algunos graduados para manejar una batería de cohete tierra-aire tenían que ser graduados universitarios. Así hacían, ¿no? Me imagino. Ustedes lo saben muy bien. Nadie lo sabe. Segundo problema que teníamos. Había algunos grupos religiosos que por principio y por doctrina no, algunos pues no aceptan la bandera, no aceptan las armas, la verdad. Eso. Y tercera, eso daba lugar incluso, bueno, pues a veces lo toman alguna gente como pretexto para... Tercero, estaba la situación de los homosexuales. Y en aquellos tiempos, mujeres ni pensar en que fuera. Hice una unidad de mujeres en la sierra. Demostramos que las mujeres podían ser tan buenos soldados como los hombres, para citarte un ejemplo. Eso me costó luchar contra el machismo. Pero había unas armas más ligeras reservadas para ellos. Y yo decía, ¿cómo le van a dar a una mujer? Yo tenía una fase para algunos de ellos, te la voy a explicar. Yo mismo entrené las primeras unidades. ¿Mujeres? De mujeres, sí. ¿En la sierra? Sí. Tuvieron un comportamiento excelente. Vaya, mejor que el de los hombres, pero ¿qué te voy a decir otra cosa? Y fueron de combate, no estaban allí en oficina. Y me encontré con un machismo tremendo. Había, no hay que olvidarse del fenómeno ese. No es que sea una justificación, era una realidad. Yo tenía una frase, decía, mira, ¿sabes por qué? No, te voy a explicar. Porque son mejores soldados que tú. A unos cuantos compañeros de la guerrilla que se habían unido, nosotros siempre teníamos una tropa de gente que no tenía armas, pero teníamos listas para cuando ocupáramos armas. No sé, se entrenaban a base de fórmulas geométricas, porque no podíamos gastar balas en el entrenamiento. Excepto los primeros, todos nuestros hombres de los que te hablé, entraron muchos de ellos en combate sin haber disparado una bala. No eran buenos tiradores, pero combatían muy de cerca. Bien, pero ya yo me encuentro problema de resistencia fuerte. Y al triunfo de la revolución, esta etapa de que te estamos hablando, era el elemento machismo, estaba muy presente. Y ideas generalizadas prácticamente relacionadas con la presencia de los homosexuales en las unidades militares. Estos tres factores determinaron. Al principio no se llamaban a las unidades militares. Pero después aquello se convertía en una especie de factor de irritación. E incluso algunos que usaran el argumento. Entonces, con aquellas tres categorías se creó el Ejército Juvenil del Trabajo. Se creó el Ejército Juvenil del Trabajo. Claro, tenían. En donde iban de las tres categorías. De gente por sus niveles no podía manejar aviones. Que tener o personas que por su cosa religiosa. O personas, varones en condiciones físicas adecuadas, que eran homosexuales. Eso es una realidad, por lo que ocurrió. Entonces, esas unidades se crearon en todo el país. Y realizaban actividades de trabajo, principalmente de ayuda a la agricultura. Si no era la categoría de homosexuales.
Pero ciertamente, sí, y no a todos, pero había un número que era llamado al servicio militar obligatorio. Cuando es una obligación, está participando todo el mundo. De ahí nace esa situación, y es cierto, pero no eran unidades de internamiento, ni eran unidades de castigo, y al contrario, se trataba de levantar la moral, de presentar una posibilidad de trabajar, y así mucha de aquella gente, estaban muchos de ellos que por razones religiosas tenían la oportunidad, que estaban en el servicio, no en las unidades de combate, sino en unidades de trabajo. Claro, todo eso incluso fue después, oye, una de las unidades más prestigiosas que tiene el país son esas, porque transcurrió el tiempo, se fue eliminando ese factor. No te podría decir ahora cuántos años duró eso, si duró 6 o 7 años, pero sí te puedo añadir que había prejuicio con los homosexuales. Era un aspecto del machismo, era, ¿no? Era una cultura que pasaba igual que con las mujeres. Sí te puedo decir que jamás aquí, bueno, se promovió ese tipo. Al contrario, aquí hubo que promover mucho la lucha contra los prejuicios por razones raciales. Había con relación a la mujer, y muy fuertes. Y con relación a los homosexuales, había prejuicio. Yo ahora no voy a defenderme de cosas de esas. La parte de responsabilidad que me corresponda, la asumo. Ahora, no tenía, ciertamente, comprendía. Yo tenía otros conceptos con relación a ese problema. Yo tenía opiniones, más bien yo sí, me oponía y me habría opuesto siempre a cualquier abuso. Porque en aquella sociedad, los prejuicios que había, sufrimiento de familia, ciertamente eran víctimas de discriminación, pero en otros lugares mucho más que aquí. Pero sí eran víctimas de discriminación. Y afortunadamente, una población mucho más culta, más preparada, iba superando esos prejuicios. Debo decirte además que había destacadísimas personalidades de la cultura, la literatura, gente famosa, orgullo de este país, que eran homosexuales. Y tenía mucha consideración y mucho respeto en nuestros países, que no hay que pensar en sentimientos generalizados en los sectores más cultos y más preparados, ya menos. En los sectores con una mucha incultura, un país de 30% de analfabetismo, era fuerte los prejuicios, y en los semianalfabetos tenía hasta mucha gente puede ser profesional. Eso era una verdad. En nuestra sociedad, con el transcurso de los años, de todo aquello se fue tomando conciencia. Y se fueron superando, fueron disminuyendo. Pero también no te creas que fue fácil. Nosotros, en un principio, la bronca que se suscitaron conflictos entre revolución y algunas fuerzas religiosas condujo al partido al exterminio de no admitir creyentes dentro del partido. Yo me considero parte de esa responsabilidad, porque realmente se va a quedar una cuestión de lealtades.
en el partido que quiere estar, si hay una gente con un sentimiento al que le y había muchos católicos, por ejemplo, en el seno del partido, ¿no? Que eran revolucionarios. Que eran revolucionarios. Pero que no podían entrar en el partido. Pero se estableció el principio de que en el partido eran los religiosos, los no entraban. Como militante ya sabía como una selección, no te digo en todas las demás actividades. Entonces, como hubo algunos conflictos en determinados momentos, al principio, en los primeros años de la revolución, con la iglesia católica y Estados Unidos, se sabe que trató de utilizar también y de crear oposición religiosa, presentar la imagen de una revolución contra la religión. Es una revolución radical profunda, esta yo la califico así, y lo puedo justificar y demostrar, donde no hubo un solo sacerdote fusilado. Y eso es parte de una política y de una concepción, no solo de principio ético, si tú quieres, haya sido hasta principios políticos. Le interesaba al imperialismo o al gobierno imperialista de Estados Unidos presentar la revolución cubana como una revolución antirreligiosa a partir de los conflictos que se produjeron en los primeros, y que nos obligaron a algunas medidas. Después se empezó la conspiración y realmente no podíamos cruzarnos de brazos. Hubo algunos sancionados a prisión. Sacerdote. Pero no estuvieron mucho tiempo. También nosotros teníamos un capellán allá en la Sierra Maestra, un sacerdote que se unió con los rebeldes. Con los rebeldes. Hasta llegó a tener un uniforme. Padre Sardiña, muy conocido y muy querido. Nosotros, no era solo cuestión de principio, sino además elemental sentido común político, un sacerdote fusilado aquí, hace rato que sería santo y mártir. Pero en el partido sí había eso, criterio, y no creo que costó poco trabajo. Y años yo defendiendo el criterio de que habría que abrir las puertas a la religiosa. Pues yo vi entrar en contacto. ¿Usted acabó por defender esta tesis? No, yo casi fui de los primeros defensores, pues conocí. Ya como 10 años entré en contacto con la teología de la liberación. Tuve mi primera reunión en el 71. En Chile me encuentro un montón de sacerdotes, pastores. Entonces me reúno en la embajada de Cuba con todos ellos. Y es cuando lanzó la idea de la unión entre creyentes y no creyentes en pro de la revolución, entre marxistas y creyentes. Como decían los sandinistas, ¿verdad? Cristianismo y revolución, no hay contradicción. Esto fue mucho años, porque la revolución sandinista triunfó en el 79. Y ya yo donde quiera siempre que iba, en Chile, y hasta allí en Nicaragua cuando visité, y en Jamaica. Y a la política veníamos aplicando casi todas las iglesias. Fueron muy receptivas. La teoría de la liberación, yo me convierto en varias programas de que el cambio revolucionario del mundo necesitaba la unión de marxistas y cristianos. Sostuve esas ideas, cada vez las sostengo. Y en un momento dado, ya nosotros estamos planteando la unión de marxistas y cristianos. No fue fácil. Y hubo que luchar. Luchar contra la discriminación de la mujer. Fue tarea dura. Hasta llegó a hacerse un código, para mí de carácter moral, código de familia. La obligación de los hombres de compartir con las mujeres las tareas del hogar, las cocinas, la atención a los hijos. Se avanzó mucho en ese terreno. También hemos ganado la cultura del internacionalismo frente al chauvinismo. Y este es un país que tiene una cultura internacionalista, más de medio millón
han cumplido misión internacionalista como técnicos, como combatientes. Hay una cultura, y también una cultura de igualdad y de respeto. Cosa que tú sabes que en nuestras sociedades, por lo menos podríamos decir, si nos pudiéramos considerar unos modelos, es el país menos machista. No te voy a decir del mundo, pero te voy a decir que por lo menos en este hemisferio no me he puesto a comparar. Porque un machismo fue heredado. Y lo sabemos muy bien cómo se heredó todo eso y fue cultivado en la sociedad capitalista. Es una herencia que nosotros éramos bastante ignorantes. Y entonces las mujeres, entonces, por eso, si casi todas las mujeres tienen los mejores niveles de educación. Nivel de educación y de técnico, y de que somos técnicos, eso la mujer se abre paso por sí misma, una fuerza abrumadora. Los que tendrán que haber un día una organización de federación de hombres cubanos para defenderse. Tú las ves ya donde quieras, ascendiendo, no están todavía en el tope. Y han pasado 44 años, imagínate lo que costará en el mundo sobre los problemas y el aprendizaje. Y bien, el otro problema, el problema de los homosexuales, la adquisición de una cultura general integral, el pueblo que tenemos hoy, ya ese es un problema bastante superado. No te voy a decir que no haya más, pero ya de nuestra cultura aquella en que era muy fuerte. ¿Discriminación con los negros también había, comandante, en el seno de la revolución? Subjetiva. ¿Subjetiva? No. El primer discurso, tú no te imaginas, tú hablar tres veces. Cuando en un programa de radio hablé contra la discriminación racial. Claro que desde el primer momento se acabaron los clubes que no admitían. Era una de las primeras medidas de la revolución. Se acabaron los clubes, escuelas, entonces que no admitieran negros. Aquí hasta hoteles, había hoteles que no admitían. No, lugares de... De todo, escuelas en las que yo estudié, había 1000 alumnos, no admitía negros, ni mulatos. Había una escuelita adjunta de técnico y allí había algunos. Nosotros éramos bastante ignorantes acerca del fenómeno de la discriminación racial, porque creíamos que eso era una que establecer una igualdad ante la ley y sin discusión. Pero me pregunto que una vez un programa de radio que hablé, las bolas que lanzaron, repugnante como la de los niños que iban a enviar para Rusia, chocaba más bien un instinto, la gente no la procesaba. Y por eso es que incluso lograron asustar gente y se facilitó aquello del éxodo, del envío clandestino. Muchas familias se pararon para siempre, mandaron a los hijos. Y empezaron a decir que íbamos a casar a gente distinta, indios, a blancos y negros y todo eso. Otra mentira similar, y no fueron pocos los que se asustaron frente a aquella medida. Chocaba con prejuicios, chocaba con instintos raciales, porque en la cosa racial hay instinto, eso está en las leyes, en la teoría de la evolución y todo eso, pero instinto. Hay instinto en eso. Y si usted lo promueve, como pudo Hitler hacerle creer a la gente que eran superiores. Si él mismo no tenía ningún tipo de ario, el ario ideal ese que pintaba, y Himmler y Goering era un gordiflón. Bueno, yo no sé dónde sacaban ninguno, muchos de aquellos líderes eran el prototipo de raza. Imagínate que hubiera existido la clonación en aquellos tiempos. Y por eso, oye, si se reúne
fascismo con clonación, eso racismo el con clonación, la selección sería terrible, creo que la humanidad hoy tiene. Han venido las investigaciones científicas a demostrar lo que hay de común entre cada una de las llamadas razas, bueno, grupos étnicos, y no han descubierto cosas mínimas que no tienen nada que ver con el talento. Ha venido la ciencia en ayuda de los que luchan contra el racismo. Y bueno, la revolución para nosotros es un principio sagrado. Pero cuando yo hablé la primera vez, es un estado de opinión tremendo. Volví a hablar. Tres veces hablé de qué significaba la lucha contra la revolución. No significaba obligar a nadie, a reunirse con nadie, sino que se acabara la discriminación aquella, la injusticia, la desigualdad, en el trabajo, en la recreación, en la educación. Entonces éramos suficientemente ingenuos como para creernos que establecer la igualdad total y absoluta ante la ley ponía fin a la discriminación, porque hay dos discriminaciones, una que es subjetiva y otra que es objetiva. Ah, después de un mes eso hemos aprendido mucho. Están los orígenes, quienes nutren las prisiones y por qué. ¿Usted hoy está satisfecho de la situación, por ejemplo, de los negros en Cuba? ¿O piensa usted, bueno, que la revolución no, puede aún mejorar? No, estoy satisfecho mejorar? De lo que estamos haciendo. El haber descubierto las causas de por qué tiende incluso a provocarse eso en generaciones sucesivas. Las causas sociales, las causas... La marginación. ¿Por qué hay marginación blanca y negra? Pero la esclavitud se había acabado cuando triunfa la revolución en el 59. Añádale 14 a 59, le dará 73 años. Habían transcurrido desde la abolición de la esclavitud en 1886. Y vivían en los barracones y en las áreas más pobres. A pesar de que también esta guerra de independencia 68 y 95, el 80%. De los combatientes eran negros, muchos antiguos esclavos. Cuando se acabó la esclavitud, muchos estaban peor. Antes era propiedad de un capitalista que los cuidaba como se cuidan los animales. El capitalista cuida la salud del animal y alimenta al animal. Y el capitalista no cuidaba de la salud ni alimentaba al obrero supuestamente libre, al antiguo esclavo, eran los más pobres y vivían en los grandes lugares. Y nosotros hemos descubierto la ley de la relación inversamente proporcional entre conocimiento, cultura y delito, por ejemplo. Conocimiento, cultura y acceso a los niveles universitarios. Al saber, a la universidad. Sí, sí, para nosotros. ¿Y en dónde estaban esos lugares? Principalmente en los barrios marginales. Te asombra si analices a jóvenes entre 20 y 70 años. Y todavía estamos investigando más cuántos están en la prisión. Que a pesar de una masa enorme ya de profesionales intelectuales, solo el 2% son hijos de profesionales. Cuando vas a la prisión, a la inversa. Los que vinieron de los barrios marginales eran hijos de aquellos que vivían una familia en un cuarto. También para nosotros era muy claro. Nosotros al principio acabamos con algunos barrios marginales, pero ya se queda una cultura de la marginalidad. Aunque tú le hagas casa nueva, los fenómenos que se daban en el lugar aquel, es una cultura que se repite. Bien, entonces, esa... La cultura de la marginalidad y todas las cosas tiende a reproducirse de aquello. Yo entendí qué significaban las afirmaciones, acciones positivas que el movimiento negro de Estados Unidos. En Estados Unidos se ha implementado muchísimo. Eso no era cuestión de ley. La discriminación positiva. Nosotros creíamos que era un asunto de justicia y de conceptos. Y por mucho y aquí realmente se desapareció subjetivamente. Pero habíamos logrado a través de la educación ideológica, mucho, a
través del comportamiento de la población negra, a través de su adhesión a la revolución. Eran de los sectores más pobres, los más apoyaban a la revolución. Y sin embargo, la realidad fue, claro, muchos tuvieron, accedieron, pero no estaban en iguales condiciones que los otros, en las prisiones, en las universidades, en las escuelas preferidas donde se llegaba, por expediente y además por examen. La historia de los repasadores era tremenda. Si nosotros, si podemos, estar, podemos criticar lo que hemos tardado en descubrir, pero lo descubrimos. Y es muy subyacente lo que pueda quedar. Realmente, ya en la gente que tiene una cultura y gente que ha vivido muchos años de revolución y ha visto los méritos, pero todavía se refleja en esta sociedad, quiero que lo sepa. Tú lo ves en algunos cargos de dirección, porque estamos recogiendo todavía las cosechas de que a los niveles universitarios accedían una proporción menor de jóvenes negros y mestizos. No pasó así con las mujeres, porque el servicio militar masivo condujo a que mientras los hombres iban 3 años, y tuvimos tomamos medidas para aliviar, ya cuando todos eran bachilleres, le poníamos 2 años, y de acuerdo con el comportamiento, en vez de 3 fuimos rebajando, le poníamos 1 año interno a estudiar. Pero aún así, en alguna carrera como la de medicina, puesto que tú tienes que mandarlo en el mundo a muchos lugares, lugares que su cultura te hace difícil que sea una mujer la que preste el servicio. Tú llamabas para estudiante de medicina y era, si yo, el 60 de cada 3 de lo que estaban allí, hombres y varones. Porque a veces para una carrera tuvimos que poner cuota, digamos, de 40% hombres y 60% mujeres, tuvimos que reducir una mayoría mujeres. Ese proceso, por esas dos causas, se traduce en que el 60% crecía la fuerza técnica y el 65% de la fuerza técnica del país hoy son mujeres. Son femeninas. Son más estudiosas y son, tenían mejores notas. En dos palabras, como entran por expediente. Esa fue una de las medidas que me ayudó. Pero ahora es realmente no, yo estoy muy satisfecho. Los programas, 206 programas. Y ahora primero como composición étnica. Una palabra que estaba borrada porque parecía discriminatoria. Entonces, estas escuelas nuevas, maestros emergentes, profesores emergentes, trabajadores sociales. Por donde quiera, lo que estamos haciendo en los programas culturales y artísticos. Y nos produce mucha satisfacción ver en todas esas carreras con una importancia social y que tienen derecho a estudiar en la universidad casi de oficio ya, las composiciones indicadas. Así que, pero no, yo te digo que todavía, yo no diría que esté totalmente superado. Hay una enorme diferencia de lo que ocurría en aquellos primeros años a que tú te refieres, que te he contado con toda franqueza lo que es, asumimos la responsabilidad y ojalá pudiéramos haber tenido suficiente cultura o con circunstancias que no hubiera impedido forma de discriminación, que son injustas y son hirientes. En dos palabras lo que te puedo responder sobre eso.
Comandante, en muchos países del mundo se está suprimiendo la pena de muerte. Muchas personas se preguntan por qué en Cuba, donde hay tantos progresos sociales, aún no se ha suprimido la pena de muerte. Eso es un tema interesante, una pregunta interesante. Nos cuestionábamos nosotros la pena de muerte cuando nos hicimos revolucionarios, o cuando luchamos, o cuando triunfa la revolución. No nos cuestionábamos, realmente. Nos las cuestionábamos cuando aquellos años de invasiones, guerras sucias, atentados. No, ciertamente no nos las cuestionamos. No es que fuéramos felices por tener que aplicar la pena de muerte, pero mirábamos desde ese ángulo de una cuestión de vida o muerte. Y también partimos de ciertos criterios que se daban los procesos revolucionarios por lo general. Los que luchan en esas, participan en esas contiendas, parten del principio de real de que es una batalla de vida o muerte. Y entonces, si no te desciende, tu causa es derrotada. Y tienes que pagar con la vida. ¿Qué ha ocurrido? Que los movimientos políticos han tenido que defenderse. También los burgueses, no solo. Tanto las contrarrevoluciones como las revoluciones se han tenido que defender. Nosotros estamos haciendo el programa del Moncada, que está bien publicado. Y una cuestión, la sanción a los criminales de guerra, que fue lo que nos creó problemas. No hubo nadie arrastrado, pero juicio y gente sancionada. Se cometió el error de un juicio en que participó mucha gente. Juicio público, y realmente en los estadios. Se pudo dar el espectáculo de un circo que no se ajusta a la idea de justicia. Y eso fue un error, no era verdad. Inocente, se puede decir. A un hombre que había matado decenas de campesinos. Se le juzga y se le juzga en una sala. Había miles de personas. En un estadio. Y el hombre decía, era un circo, no era un estadio de pelota, pero un estadio. Y eso era una imagen realmente desagradable. Sabía que había grupos, tribunales, ellos estaban juzgando. Los tribunales, ese hombre se le ocurrió, y era muy odiado. Pero usted mismo ve a un hombre que parezca que esté siendo juzgado ante miles de personas, y eso fue un error parecía cometido, y eso sirvió mucho ya para la campaña. Bien, eso se rectificó. Segundo, hay otro tema, como reacción la gente, y todos reaccionaron. Gente que tiene crímenes monstruosos, que todo el mundo piensa que deben ser sancionados. Y en el momento exacto en que aquella persona ha sido sancionada y va a ser ejecutada, gente que reacciona con dolor e incluso hasta con lástima. Con misericordia. No hay relación entre la conciencia que tiene la gente, su convicción de que es monstruoso. Hubo los juicios de Nuremberg. Sin juicio previo, no olvidarse, cadenas perpetuas y algunos ajusticiados. Bueno, creo que es aquel que se tiró en paracaídas y tuvo no sé cuántos años preso. Otros murieron y aquellos eran los campeones olímpicos de la barbarie. Es una reacción. A nosotros nos ocurrió una cosa, esa cuando era necesario un caso grave de traición o espionaje, aplicar la pena capital, se llama juicio, pero un mínimo en 2 años de guerra. ¿Sabe una cosa que ocurría? Que la gente sentía repugnancia con esa tarea. Hay que buscarlo, bueno, voluntario y como un deber, casi. Para ejecutar. Repugnaba la tarea de ejecutar. Era un dolor de cabeza en los poquísimos casos en que resultó necesario
aplicar la pena capital. Y hubo un momento incluso en que se suspendieron las penas capitales. Pero ahí es lo que nos encontramos nosotros de planes terroristas, atentados. Bueno, hubo un momento que se había suspendido, por eso le hablo de la espía. Y óigame, y salvaron unos cuantos la vida, pero quedan muchos por juzgar. Y se restableció otra vez la pena, lo que nos esperaba a nosotros. Era cosa que ni podíamos imaginarse. Vea, también hubo ingenuidad en aquel fenómeno. Ahora, en la revolución, y de hace bastante tiempo, eso para nosotros era una idea clara. Y aquí lo vimos y lo aprendimos. Que muchos de los que se iban allá para la montaña, muchos de los que estaban en actividades terroristas, no es que estaban pensando ellos derrotar la revolución. Todos ellos vivían con la convicción de que los Estados Unidos y sus fuerzas serían los que derrotarían la revolución. Muchos de los que se fueron y abandonaron su residencia, abandonaron todo. Los que se lo expulsáramos o le quitáramos la residencia. Si es cierto, dura 4 o 5 meses, va a durar una revolución en este país. Y se marchaban, pero también los contrarrevolucionarios tenían la convicción, y ha pasado en otro proceso, de que su causa triunfara, por una razón o por otra. Y en este caso muy especial, porque la lucha era contra Estados Unidos. Entonces, bueno, los que crean que haciendo revolución, metiendo actos de terrorismo y matando gente, asesinando maestros, sacrificando vidas de campesinos y vidas de soldados, que eran obreros y campesinos, que constituían nuestra fuerza, antes después de un premio, esa esperanza de, claro, los delitos más graves. Y eran sancionados con la pena capital de pensamiento prevaleciente. Bien, entonces, eso que pusieron las bombas, han sancionado la pena capital. Fue quedando realmente, así que yo que recuerde, fusilamiento por motivos contrarrevolucionarios. Y creo que ser más acreedores que otros. Realmente hace muchos años, yo podría decir que muchos años trato de recordar que sea. Yo por todo, viene a última hora, van al Consejo de Estado. Hay un recurso de oficio al Consejo de Estado a discutir. Y había menos delitos de todos los tipos, eran mandaban mercenarios. Muchachos jóvenes, y por $5,000, guatemaltecos, eso no venían ellos. Y eso lo dejaron para mercenarios. Ninguno de esos capostó bomba. Están sancionados y algunos también están sancionados, pero no han sido ejecutados. ¿Han sido condenados a la pena de muerte? Han sido condenados a la pena de muerte. Pero no han sido ejecutados. No han sido ejecutados. Pero también fue quedando para los delitos más horrendos. Ahí también hay problemas de opinión. Ha quedado fundamentalmente. Si queda dejado de existir como ley, que no implica una renuncia. Porque usted no sabe qué cosa bárbara puede hacerse este país si le vuela un avión gente arriba. No aceptaría una amnistía presente, ni un indulto, porque le genera la posición de la gente, se le certura. No siempre un gobierno tiene que hacer la gente. Hay situaciones que la gente, bueno, unas provocaciones tremendas, si usted le preguntaba a la gente cuando venían, disparaban y herían algo, mataban a alguien desde la base. Cuando usted le pregunta a la gente suele ser mucho más radical. Pero usted no tiene que hacerlo. Hay otros temas que son más discutidos cuando hay un crimen de eso. Se imagina qué difícil. Los problemas con los vecinos, con los familiares, con todo es tremenda. No obstante, eso no es lo que la de que determina la decisión final.
pero sí, no es nada fácil. De la ley no lo hemos sacado. De facto no se ha utilizado, pero no se renuncia. No creo que estemos viviendo en un mundo como para que ya usted no sabe ahora. Bueno, se acabó ya la fórmula. Nadie nos ha informado. No sabemos si aquella decisión que tomó Ford de prohibir la participación de funcionarios norteamericanos en la organización, planificación y ejecución de asesinatos de adversarios, si a eso se le ha puesto fin, porque nadie se entera de eso. Si bueno, empieza a publicar un terrorismo contra el país, comete crímenes y matan niños en una escuela, yo le garantizo, sería muy difícil que en esas condiciones no se haga uso de las leyes más severas. Por un originado en eso que llaman, porque yo no sé lo que es, ¿cómo se puede llamar de poner bomba en una escuela al servicio de una potencia o de un gobierno extranjero? Bueno, los europeos no están bloqueados, ni le están poniendo bomba todos los días. Yo no sé lo que hicieron cuando tenían algunos grupos como las Brigadas Rojas, que he oído algunas historias de hechos que ocurrieron. A algunos de los miembros de las Brigadas Rojas. También he oído de hablar de algunas personas ejecutadas en el exterior, como en el caso, por ejemplo, de los vascos. Entonces, ¿se refiere a algunas decenas? Usted se refiere a los GAL, por ejemplo, ¿no? Porque sí. En España no hay pena de muerte, entonces bueno, no se aplica. No hay pena de muerte, pero ha ocurrido lo que nunca hemos hecho nosotros, que es ejecutar a alguien. Y en Europa han ejecutado decenas de personas. Extrajudicialmente. Escríbase la historia de los miembros de las Brigadas Rojas ejecutadas extrajudicialmente. O escríbase la historia real de los miembros de los ETARRA ejecutados extrajudicialmente cuando no hay pena de muerte. Aquí hay, pero no hay ejecuciones extrajudiciales. Y no hay un solo caso. Usted vea las apariencias, las diferencias, y dónde puede estar la verdad y dónde puede haber una teoría demagógica o hipócrita de todo. Y nosotros garantizamos que aquí nunca habrá una ejecución extrajudicial. Aquí nunca habrá tortura. Pueden preguntarle a esos que pusieron esas bombas si ellos dijeron alguna palabra va a ser tortura. O si recibieron un golpe. Nosotros tuvimos que fusilar cuando la famosa causa, cuando descubrimos actos de traición. El asunto Ochoa. Sí. Tony La Guardia. Mire, eso no había alternativa. Porque ellos pusieron el país en grave riesgo. Y si nosotros tenemos que ser duros, tenemos que ser más con gente de nuestras propias filas. Sobre este asunto, personalmente, usted. La decisión en definitiva de fusilar a compañeros puede ser bastante duro, ¿no? Fue unánime del Consejo de Estado de 31 miembros. Yo te explico cómo es. A la larga convierte el Consejo de Estado en un juez. Es una de las prerrogativas bastante pesadas. Y el principio es que hay que luchar por el consenso unánime prácticamente. Cuando hay algunos que no están de acuerdo, se discute. Y son compañeros, todos de buena preparación y muy preocupados por el caso, por las cosas. Casi tiene que ser unánime. Casi unánime, en general han sido. Porque cuando ha habido objeciones, dos, tres, hasta una, o se resuelve discutiendo, sencillamente no se aplica. Y eso fue público en la reunión del Consejo de Estado cuando la causa uno. Ahora, con relación a los delitos comunes, estuvieron aplicándose hasta el mes de mayo del año 2000. Bien, el número exacto no te lo puedo decir ahora, pero se puede preguntar, debe haber algunas decenas. Y desde entonces de sanciones no se puede haber, yo no te puedo decir exacto, puede ser 20, 25. No se aplicó
Ninguna. Desde hace 3 años. Una especie, lo llaman moratoria. Pero yo sí quiero advertir sobre esto. No está abolida. Yo después sí te puedo dar mi opinión. No está abolida. No es que nos guste, ni tenemos apuro, ni deseo de ningún tipo. Pero creo que tendrá que pasar algún tiempo antes de que se aplique una definitiva supresión de la pena capital para cualquier tipo de delito, que a nosotros nos agradaríamos, que no estamos con el derecho de... Y hay que hacer hasta una tarea educativa, pero la puede hacer la revolución. Tiene que tener una real... las reales condiciones mínimas para aplicar esa política. Así que un día estaremos. Usted sabe que la actitud en casi en todas partes de la pena de muerte en las poblaciones tiene más partidarios, sí, que adversarios. Sí, sí. En Francia eran mayoritarios. En Europa, sí, hay muchos países que quieren la pena capital. Sí, la opinión pública es favorable. Es un factor que usted tiene el deber de opinar. No de dejarse arrastrar, no de seguir servilmente un criterio que puede ser extremista. Pero bueno, nosotros necesitamos profundizar y yo realmente estoy satisfecho de los trabajos que estamos haciendo, de los estudios que estamos haciendo, de todo tipo. Mire, el hombre que trafica con drogas por dinero se cuida. Puede, porque la sanción influye. Es de los pocos casos en que la pena capital, si usted me pide la opinión ya, yo le hablé que qué tipo de preocupaciones teníamos entonces, como se ha ido disminuyendo en actividad de tipo político. Te conté el caso de aquellos mercenarios que pusieron bombas y después te dije que hacía tiempo que no se aplicaba. Pero no se ha renunciado, te expliqué, para que no quiero engañar a nadie, y que nosotros consideramos que ni está preparado totalmente. Y aquí hay problemas de opinión, aunque aquí no. La opinión puede pedir una cosa, y una cosa puede ser injusta. Aquí no, no se ocupe que a cualquier precio no se comete una injusticia. Perfecto. Pero tampoco gente que comete graves hechos va a ser beneficiados por... vaya, por una generosidad con ellos que no entendería el pueblo realmente, y que realmente hace falta educaciones. Yo tengo conceptos sobre la pena de muerte, ahora sí tengo muchos conceptos, y yo pienso que avanzamos hacia un futuro en nuestro país que estemos en condiciones de abolir la pena capital. Aspiramos a partir no de cosas simplemente filosóficas, sino de un sentido de justicia y de realidades.